chicos y chicas. Bueno, hoy os vengo con una comprita del Lidl. Mirad, en el Lidl me he gastado 79,32. Mirad. Paso así la nota que la veáis. Chicas, está muy bien el Lidl, ¿eh? A mí me gustan las novedades. Y entonces he ido, digo, voy a probar novedades, tal, por cambiar un poco. Bueno, pues me voy a decir lo que me he gastado. Lo que he comprado. He comprado plátano de Canarias. Estos plátanos de Canarias. Mirad, qué hermosos. Y qué buena pinta, chicas. Está la fruta muy barata en el Lidl, ¿eh? Y compradla. 1,80. Muy baratito. Luego, melocotones amarillos. De estos, que solo ha cogido mi hija la mayor, que le encantan. Estos valen 2,84. El kilo estaba a 2,29. Y tiene un kilo 240. Seguimos. Manzanas Golden, que le he comprado a mi hija la pequeña. Mirad. Hija María, para ella. Estas valen 1,25. Gajos de patatas, que no hemos traído también un paquete que mi hija la ha metido ya en el horno. Ellos están por aquí. Sí, mirad. Estos gajos de patatas, es que lo hemos metido al horno porque hoy vamos a comer pollo asado. Y gajos de patatas de estas. Estas le han costado 79 céntimos. Luego esta pizza. Que es de cuatro. No, es de. Se llama pizza deliciosa especial. Lleva dos. Y esta ha costado 3,29. Lleva dos. Baguette, que también la hemos metido en el horno para comer hoy, que son las finas hierbas. Esta han costado 1,59. Luego hemos comprado dos paquetes, dos de panacota, dos. Este es de fresa, ¿eh? Mirad, este es de fresa. Este ha costado a 99 cada paquete. Queso en crema. Este ha costado 89. He comprado ese y creo que he comprado otro por aquí, que es de crema de queso también, de este. 89 céntimos. Este en crema, semi, 89. Y el otro, digo aquí, es el camembert este. El camembert ha costado 1,25. ¿Qué más? Luego, queso fundido en lonchas. Este ha costado 99 céntimos. Un pack de chorizo y salchichón. De este, 1,45. Chicas, voy a encender la luz que si no lo veo. Queso tierno light. De este, chicas, mirad. Este para los bocadillos, ¿eh? Este ha salido a 1,29 cada paquete. Este queso está buenísimo y es light, ¿eh? Aconsejo que lo compráis, chicas y chicos, y probarlo, que está riquísimo. Luego he comprado esta salsa para pastas, salsa fresca de quesos. Esta ha costado 1,19. Esta de setas, 1,19 también.
jamón serrano. Jamón serrano reserva. Este ha costado 2,59. Estaba muy bien de precio, chicas. Y lleva bastante. Lleva 240 gramos. Ya. Y lleva bastante. Esta sobrepesada. La tengo aquí, la sobrepesada. Mirad. Esta sobrepesada de mallorquina. Esta ha costado 97 céntimos. Este queso de salmón, que está muy rico también. Este ha costado 89 céntimos. Los quesos, chicas, estaban hoy bien de precio. Luego mi hija, la mayor, ha comprado estos tortillinis gigantes, 1,79. Dos paquetes, ¿eh? Y son a la italiana. Y llevo 5 quesos. Me ha gustado a ella, dice, yo me lo voy a echar, tío. Jamón de pavo, finas lonchas para los bocadillos. Este ha costado 1,79. ¿Qué más? Aceite de oliva de este, de esta marca. Este ha costado intenso 3,99. Este tulipán 1,49. Esta cerveza, un paquetico de cerveza de esta, un paquetico, chicas, que la tengo allí, mirad, un paquetico de esta cerveza. Esta estaba 12 cervezas de 33 centilitros, 2,64. 2,74 el pack de 12 botes. Luego, esta Fanta de naranja llevaba 6 por 33 centilitros que lleva la lata, al 8% de descuento, 1,50. La baguette, he comprado, chicas, 2 paquetes de baguette de este. A ver, 2 a 37 céntimos, 74 céntimos. Chicas, estos pistachos, tostados, me han costado 2,75. ¿Qué más? ¿Qué más? Galletas de estas rosquillas de mantequilla. Estas han costado 1,49. Stick Choc Nougat, ¿será esto? Stick Choc Nougat, palomitas de sabor. Las palomitas de sabor estas. Palomitas de sabor, 45 céntimos. Y colines, 45 céntimos. ¿Qué es esto de picolines? Ah, picolines es esto. 25 céntimos. Servilletas blancas, como a mí me gustan, blancas. Estas servilletas blancas de 2 capas, 99 céntimos. He comprado, chicas, Kali Avanis Boxy Action para ropa de color. Esto me ha costado 4,35. Estos son bolsos de pregones. Esto me ha costado 1,79. Luego, este papel higiénico, 2 capas. Uy, se me ha caído el queso.
Voy a recogerlo un momentito. Este papel higiénico de dos capas. Ya estoy terminando, mi hija pequeña tiene hambre. 1,29. Y dos paquetes de pechugas para mi hija pequeña. Que le encantan, de pechugas fileteadas al ajillo. Y para la mayor también, me gustan las dos. Mira qué aspecto tienen estas pechugas. Están muy bien, ¿eh? Están muy ricas, chicas. Pues estas valen. Me han costado 4,90, 2,45 cada una. ¿Y qué más? Este queso de oveja viejo, que lleva 250 gramos. Este me ha costado. A ver si lo veo. Queso tierno. Queso fundido, queso camembert. Queso tierno light, 3,98, a ver si lo veo. Espera, se voy a preguntarle a mi hija. Rocío, ¿cuánto te ha costado el queso este de oveja? Pues no lo veo. Esas muchas cosas no las veo. Queso oveja, 2,69. ¿Y los zumos estos? 2,69. ¿Que hemos cogido una caja de zumos? ¿Estos cuántos? ¿Cuánto valía la caja? Es que no me viene lo del 1,50. Queso. 1,50 el queso tierno. No, 2,69. Ah, 2,69 el queso tierno. 1,50. Y un paquete de zumos de estos, que ha costado el paquete. A ver si lo veo. El día de la vuelta. Chicas, pues no lo veo ahora, pero la caja era baratica. No daba 3 euros la caja, llevaba 4 paquetes de zumos de estos. Bueno, chicas, pues hasta aquí he llevado mis compritas de hoy. Si os ha gustado, chicas, le dais al like, lo suscribí a mi canal, Lomo de Okachi, el mundillo de Gati. Bueno, y me ponéis abajo en comentarios qué os ha parecido la compra. Y le doy la campanita y al like también. Si os ha gustado mucho, compartid el vídeo. Bueno, adiós. Hasta la próxima.